Toda esta zona que veis alrededor, ya lo veis, son pequeños cerros, son cerros de margas y yesos. Son muy ricos en sales minerales, de tal manera que cuando caen las lluvias van arrastrando poco a poco esas sales disueltas en el agua, y en las zonas en las que ya no tiene salida al agua, se forman una especie de laguna, una especie de lagunillas que en un principio tienen agua, pero con la acción del sol se va secando, se va evaporando el agua, y al final acaban originando estas costras salinas, estas costras de sal tan características. Son zonas riquísimas en sales minerales, sulfatos, cloruros, y tiene una vegetación completamente diferenciada o diferente de otras zonas en las de la Comunidad de Madrid, ¿no? Tienen un valor botánico increíble, increíble. Hay plantas, de hecho hay alguna planta que incluso es endemismo de esta zona. En fin, es una zona muy valiosa. Está muy alterada, tremendamente alterada por la acción del hombre a lo largo del tiempo, pero la menor cantidad de ganado, sobre todo de la oveja que venía por aquí, parece que poco a poco se van regenerando, aunque desgraciadamente se alteran por algunos vertidos de agua dulce de algunas empresas, y que alteran, claro, completamente lo que es la vegetación de estas zonas, aunque en esta zona en concreto está muy bien conservada. La riqueza en sales minerales es lo que explica esta vegetación tan especial. De hecho, antiguamente, gran cantidad de plantas de las que se encuentran en estos saladares se quemaban para recoger las cenizas, se mezclaban con agua, es lo que se llamaba la barrilla, y esa barrilla se utilizaba para hacer jabón. Todo lo que hay por aquí, el hombre ha sabido darle una utilidad, sobre todo una utilidad más allá del enorme valor que tenía como vegetación autóctona. Hay muchísimas plantas que no se pueden ver en ningún otro sitio de la Comunidad de Madrid. Y aquí, claro, una vez que se hace una alteración según las condiciones, con lluvias muy bajas, cuesta mucho a la vegetación recuperarse. El problema es la falta de sensibilidad con estas comunidades, ¿no? La moda de plantar pistacho, que todo viene aquí en cualquier sitio, excesivo pastoreo en otras zonas del sureste, que ves que está todo ya, las caras no han dejado de tirar con cabeza, y luego pues muchas veces que se harán los suelos para agricultura, son suelos improductivos, y al final se abandonan otra vez, ¿no? Y a empezar de nuevo, ¿no? Si esto desaparece, después ya no queda nada.